Porque el CESIF ha acusado al gobierno de homicidio imprudente y de lesiones. El sindicato dice que los más de 19.400 contagios entre profesionales sanitarios y 13 fallecimientos en ese personal podrían haberse evitado si el gobierno hubiese seguido en el mes de febrero los avisos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Están viendo a Miguel Borral, es el presidente de CESIF. ¿Ya habéis presentado esa denuncia ante el Supremo? Buenos días. Efectivamente, el lunes de la semana pasada presentábamos esa denuncia ante el Tribunal Supremo porque entendemos que el Gobierno no ha actuado de la manera diligente y que esos fallos que ha tenido en la previsión y en la protección de los trabajadores han dado como consecuencia esos más de 19.000 profesionales de la sanidad contagiados. No podemos olvidar que el 30 de enero ya la Organización Mundial de la Salud declaraba la alarma internacional, que tuvimos dos avisos de la Organización Mundial de la Salud en los primeros días de febrero para que el Gobierno hiciera acopio de ese material tan necesario para proteger a los que nos tienen que cuidar, que son nuestros profesionales de la sanidad, y el Gobierno hizo caso omiso. El 14 de marzo declaró el estado de alarma y hemos tenido que esperar prácticamente 3 semanas para ver cómo empieza a llegar de manera regular ese material que es tan necesario en nuestros centros hospitalarios o en nuestros centros sociosanitarios, con lo cual entendemos que sí que ha habido una negligencia por parte del Ministerio de Sanidad, por parte del ministro de Sanidad, que es el responsable. Tampoco podemos olvidar que el 30 de enero, cuando se declara esa emergencia internacional, nuestra Ley General de Sanidad marca en el artículo 14 que tiene que ser ya el ministro el que acometa las funciones de vigilancia y de salud pública. Miguel, desde el sindicato CESIF decís que se podrían haber evitado esas 13 muertes y sobre todo todos esos contagios, buena parte de los contagios, y mencionáis ciertas contradicciones por parte del Gobierno. ¿Cuáles? Bueno, pues por ejemplo, la última la hemos visto ayer cuando el ministro de Sanidad echaba abajo un protocolo de reincorporación de profesionales sanitarios que se habían visto afectados con el virus, que hace una semana lo ponía encima de la mesa. Hemos visto también cómo no se ha considerado personal de riesgo y hemos oído los ejemplos que habéis citado antes de mi entrevista, cómo hay miles de trabajadores que en estos momentos no son personal de riesgo cuando están trabajando en esa primera línea de batalla. No solamente tenemos contagiados entre los profesionales de la sanidad, podríamos hablar también de instituciones penitenciarias o de los carteros, o lamentablemente también empezaremos dentro de poco a tener casos, por ejemplo, en los supermercados, y ya hay casos también en los farmacéuticos. Se les puede y se les tiene que exigir a los políticos, a las autoridades sanitarias, desde luego, que tengan una provisión y una prevención hacia todas las labores que tenemos que realizar los trabajadores que en estos momentos están en esos servicios esenciales. Y nosotros creemos que el Gobierno no ha hecho todo lo que tenía que hacer. Tenía que haber conseguido acudir a esos mercados que ahora están tan tensionados, pero a primeros de febrero no lo estaban, porque todos hemos visto cómo se ha trabajado y en qué condiciones en nuestros centros sanitarios. Falta de equipos de protección individual. Otras veces, cuando se tenían, no tenían el nivel de protección adecuado. Hemos visto cómo han tenido que reutilizar las batas, hemos visto cómo han tenido que reutilizar las mascarillas o cómo se les daba una mascarilla para muchos días. Consecuencia de todo eso son los más de 19.400 profesionales de la sanidad que tenemos contagiados y desde luego tenemos que tener claro que tenemos que cuidar a los que nos cuidan, porque si no, acabaremos teniendo un problema todavía más grave. Cuando el Gobierno anuncia ahora test masivos, ¿usted se lo cree? Bueno, los test masivos de entrada parece que han comprado 1 millón. Con 1 millón no se hacen test masivos, porque además hay que tener en cuenta que las personas que den positivo van a necesitar más de un test. Y encima, lamentablemente, hemos visto cómo esas primeras partidas que han llegado pues tienen una fiabilidad bastante escasa, con lo cual tenemos que volver a hacer caso a las recomendaciones de la OMS. La OMS ha dicho que para conseguir parar la pandemia, después de haber conseguido los equipos de protección individual, que esperemos que sigan llegando de manera regular para poder abastecer no solo a los profesionales de la sanidad, también a los servicios sociosanitarios, nuestras residencias de mayores, también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los carteros, a los farmacéuticos, al personal de limpieza, a todas esas personas. Y lamentablemente vemos como en este caso, a su pregunta, el tema de los test, pues todavía están llegando con cuentagotas, y encima los que están llegando pues nos encontramos con que no tienen la fiabilidad necesaria. Nos hará falta más de 1 millón de test y desde luego nos harán falta test que sean fiables. ¿Y estaría a favor del aislamiento de los asintomáticos, como se ha dicho?
Bueno, eso desde luego habrá que ver cuando se empiecen a hacer esas pruebas masivas qué porcentaje de la población es asintomática y qué porcentaje de la población ya lo ha superado. Desde luego lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tomar medidas globales porque la pandemia, si no, no conseguiremos acabar con ella. Y desde luego nosotros creemos que hay que hacer caso a lo que marcan los profesionales, y cuando digo los profesionales tenemos que hacer caso a esos epidemiólogos que están en la calle, que están trabajando, que están en los centros sanitarios. Tenemos que hacer caso a nuestros profesionales médicos, a nuestros profesionales enfermeros, y desde luego si hay que tomar medidas más drásticas, pues probablemente sea necesario. Y desde luego aquí queremos aprovechar y hacer un llamamiento a la población que la mejor manera que tenemos todos... ¿Medidas drásticas? ¿Perdón? ¿Medidas más drásticas? ¿A qué se refiere? Bueno, pues... Ahora en este momento lo que tenemos ya es que estamos todos confinados y tenemos que seguir en ese estado de confinamiento. El gobierno ya ha empezado a hablar de levantar un poco la mano en ese confinamiento, y estamos viendo lo que está pasando en China, que han tenido que volver a cerrar determinadas áreas porque se ha producido un repunte de la pandemia. Yo creo que no nos tenemos que precipitar. Indudablemente la crisis económica es muy importante, pero con lo primero que tenemos que acabar es con esta crisis sanitaria, con esta pandemia. Tenemos que trabajar para que los hospitales sigan manteniendo las estructuras que han generado para poder acometer esta crisis. Tenemos probablemente que mantener esas infraestructuras civiles que se están utilizando también ahora para luchar contra la crisis, y desde luego lo que tenemos que garantizar es que protegemos a toda la población, a los más débiles, sobre todo ancianos, niños, etcétera, y sobre todo también proteger a toda la población para que no tengamos un nuevo repunte de esta enfermedad como ya parece que puede estar ocurriendo en China. Miguel Borra, presidente de CESIF, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos llegar todas esas quejas por parte de buena parte de los profesionales sanitarios. Casi 20.000 infectados con coronavirus. Un placer tenerle con nosotros, Miguel.